Hola y bienvenidos a un nuevo video, experimentadores. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este gel antibacterial con maicena y vodka. ¡Vamos! Holy shit. Recuerda no beber alcohol si eres menor de edad. Esto quizá no sea lo mejor, pero creo que sí puede tener un grado de eficiencia. Y espero que pueda ser útil para alguien. Para este gel necesitaremos 2 cucharadas de maicena, 100 mililitros de vodka. Entre más porcentaje de alcohol tenga, mejor. Los mejores son los que tienen 40% de alcohol. Yo escogí este porque es el más barato. Y también 100 mililitros de agua. El procedimiento es bastante simple. Primero, colocamos el agua en una olla o en un recipiente. Los 100 mililitros. Y allí disolvemos la maicena. Disolvemos las 2 cucharadas de maicena. Luego ponemos esto a calentar a fuego medio, no muy alto, no muy bajo. Y mientras que calienta, lo vamos batiendo. No paramos de batirlo en ningún minuto, en ningún momento. De esta forma no se va a pegar la maicena y no se va a quemar. Así seguimos un rato hasta que se forme el gel. Aquí, como ven, ya se formó, ya se nota que cambió de textura, hasta de color, se vuelve mucho más translúcido y está hirviendo. Además, lo seguimos batiendo un rato sin retirarlo del fuego y después lo apagamos o lo retiramos del fuego. Cuando esté frío, se puede colocar en un recipiente con tapa, como por ejemplo una botella. Agregamos 50 mililitros de vodka y lo mezclamos bien. Luego lo destapamos de nuevo y lo metemos al microondas. Luego le colocamos la tapa sin roscar. Es muy importante
Dejarle la tapa suelta, sin roscar. De lo contrario, puede explotar. ¿Sí? Solo colóquenla, pero sin roscar, sin taparlo duro. El tiempo de cocción es de 30 segundos. Luego lo sacamos y lo dejamos enfriar. Podemos mezclarlo suavemente. Sin taparlo del todo porque puede explotar por el vapor del alcohol o el vapor del agua. Así que simplemente lo agitamos un poquito para revolverlo. También podemos agregar una cucharada de glicerina para hacerlo más humectante. Y agitarlo para mezclarlo muy bien. Ahora vamos a probarlo. Me voy a colocar un poco en la mano. Un poquito. Y me lo voy a esparcir. A ver qué tal. ¿Qué tal queda? Huele un poco al alcohol. No huele tanto como un gel normal. Pero sí huele un poco. Ahora hicimos una crema humectante. ¡Apúntele bien! Pues este menjurje no es lo más efectivo, no es lo mejor contra las bacterias, pero puede ser útil. Eso es todo en este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para recibir nuevos y espectaculares videos sobre experimentos, tutoriales, disfraces y muchas cosas más. Yo soy Rojagig2013 y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.